Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es. Hoy viernes 22 de noviembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, una tarde más aquí en Ingo.es, por darnos el maravilloso privilegio de que nos pongan likes, de que nos sigan, de que se suscriban, de que sean parte de las membresías y que nos apoyen siempre con todos los invitados que tenemos para ustedes, con todo el análisis, con todo el debate, con todo el enojo, con los comentarios, todo eso. Es importante para poder seguir haciendo Ingobernables. Y gracias a ustedes por darnos ese apoyo y ser parte de las membresías. Decirles también, una vez que veamos esto, quiero que Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. La página web es guayaquil.gob.es, por si acaso no digan que no se los dije. Guayaquil, ciudad de todos. Y vamos a darle la bienvenida, así más, a nuestro queridísimo invitado Felipe Vega de la Cuadra, que hoy no nos vamos a frustrar mucho porque no hay energía eléctrica, sino que estamos aprovechando este momento para pregrabar el en vivo, que todo esté correcto, que no se nos vaya el internet, y además lo vemos en su hogar con sus libros y con esa forma de vestirse tan elegante que tiene Felipe Vega de la Cuadra. ¿Cómo está, mi querido Feli? Yo contento, Alondra, como siempre, como todas las semanas que nos reunimos para conversar, para reflexionar, para desentrañar ciertas cosas que son necesarias de hacer. Así que feliz, contento. Óigame, Feli, ¿y esa camisa que tiene puesta, qué tiene? ¿Qué dibujitos tiene? Esta tiene florcitas. ¡Ay, qué bonita! Feli, cada vez que usted habla, a mí me dan unas ganas de abrazarle, así como siento que es así como un familiar, así muy querido, que te cuenta cuentos, así es muy tierno tenerlo por ahí. Ese es el derecho de los viejos, Alondra, el derecho de los viejos, de ser queridos, de ser tolerados, de ser escuchados. Yo
Yo estoy feliz de ya, bueno, no tengo muchas canas, dicen acá que indio caniento pasa de ciento, entonces mi sangre india me tiene sin canas, ¿no? Pero creo que la vejez es un privilegio, así y un es. Privilegio que nos permite decir cosas, ¿no? Que nos así permite además mostrar francamente el afecto y también protestar con mucha firmeza. Vamos entonces a empezar a protestar porque precisamente, bueno, nosotros estamos pregrabando esto y cuando estamos pregrabando todavía no han empezado las manifestaciones, entonces lo vamos a hacer un poco atemporal, pero digamos que sabemos pueden ser los rumbos también de las manifestaciones en las calles, teniendo en cuenta, Feli, que más de 1,000 policías, casi 1,500 policías aproximadamente estuvieron en las calles cuidando que el dictador suelo de Daniel Noboa no le pase nadita, ¿no? Que no vengan a incendiar Quito, como decía el alcalde de Cuenca, que no vengan a incendiar Cuenca, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo ve esta situación de la represión ya anticipada de la manifestación? Lo que pasó hace unos días en donde los policías también arrastraron a manifestantes y a este contingente policial que debería estar en muchísimos otros lugares, pero no, está cuidando a una bestia. Yo, a mí me da mucha pena porque habiendo sido ministro de gobierno y de alguna manera la autoridad civil de la Policía Nacional del Ecuador, una institución a la que le desarrollé mucho afecto, me da pena. Me da pena que las funciones de la Policía Nacional, que tiene como lema Alondra proteger y servir, haya quedado reducida a reprimir. En donde sí hay personal, en donde sí hay equipos, en donde sí hay vehículos, en donde sí compran insumos, ha comprado 6 millones de dólares en bombas lacrimógenas, y reducen la actividad de la policía a eso. Exacto. Es lamentable, porque la policía debería estar en sus tareas, que son las de la policía ciudadana, civil, la que está en el barrio, la policía comunitaria, la que está protegiendo a las personas, la que está sirviendo a los y las ecuatorianas, la que está luchando contra el delito, la que está investigando el delito, una policía científica, técnica. Pero todo eso han vaciado, ¿no? Han vaciado de esas tareas y le han convertido en lo que es. Esto viene desde Lenín Moreno. Porque es muy bonito, Alondra, tener un cuerpo de casi 50,000 personas para ordenar y decir, oye, controla a estos, oye, anda y bota bombas acá, oye, sácame a los campesinos que están protestando por la minería. Eso resulta cómodo para el poder autocrático, pero no para el poder democrático. Y reducir a la policía a eso es un delito, es un crimen contra el Estado ecuatoriano y contra la misma policía. Porque la policía, mira, yo cuando fui gobernador, y fui gobernador luego de un proceso muy complicado que fue la caída de Abdalá Bucaram, la sociedad estaba en efervescencia. Y llegó el comandante del sexto distrito de la policía con una gran cantidad de fuerzas porque ese día iban a haber manifestaciones. Yo le vi a quien después fue amigo mío muy cercano, el coronel Villamarín, y le dije, coronel, coja a sus policías y vayan a dirigir el tránsito este momento. Pero, señor gobernador, vayan a dirigir el tránsito, no quiero ver uno aquí. Exacto. Se fueron, la gente se manifestó, se reunió conmigo, hablamos, reconocimos la realidad y quedamos con una agenda de trabajo conjunto. Y la gente se fue y no hubo piedras, no hubo llantas, no hubo nada. Y nos acostumbramos a eso porque menosprecian la protesta de la gente. Sí. Y en lugar de abrirse y hablar con la gente y entender sus motivaciones, le sueltan perros rabiosos. Esto es un error fundamental, básico. Un error que comete quien no tiene idea de lo que es gobernar.
Feli, pero a mí también me molesta mucho, más allá de lo que usted menciona, es cómo también se ha generado esta narrativa de que el que sale a protestar es un terrorista. El que sale a protestar está impidiendo que la gente avance. El que sale a protestar, o sea, es como, a ver, espérate un momentito, porque que yo salga a marchar es porque realmente estoy en una situación bastante precaria. Ahora, que tú te estés quejando de que haya tráfico, pues discúlpame, a mí tu falta de atención, tu falta de reconocimiento de que tienes privilegio está afectando mi vida, o sea, es una cuestión, y la gente está pensando que no, que son estos terroristas que vienen a incendiar la patria, y es como, señores, mira la rueda de prensa que dio en la noche de miércoles a jueves, casi a la medianoche, la señora ministra del Interior, encabezando ella la partida, porque no era el ministro de gobierno. El ministro de gobierno estaba sentado como un pasmarote al lado sin decir una palabra. No era el ministro de defensa. El ministro de defensa estaba sentado en silencio. La que hablaba era la señora Palencia, que es el verdadero cerebro, la verdadera madre Ubu de todo esto. Acordándonos de la obra de teatro de Alfred Jarry, Ubu Rey, la madre Ubu era la que manipulaba todo, ¿no es cierto? Y muy parecida a los dibujos de Jarry. Hay que ver los dibujos de eso. Entonces, la señora dice que van a hacer cumplir el decreto, si no me equivoco, 44, en donde se restringen dos derechos, el de libre asociación y el de integridad e inviolabilidad del domicilio. Quitan esas dos cosas de aquí, para poder meterse en cualquier casa y para poder impedir que tres personas te pongan a conversar en una esquina. Porque así controlan, dijo la señora, el terrorismo y los desmanes violentos. Entonces, ellos y ellas se esconden, se ocultan detrás de una barrera de escudos policiales y bombas lacrimógenas. Porque quien no tiene la razón, Alondra, hace eso. Quien tiene la razón, quien tiene la posibilidad de exponer su razón, sale y conversa. Sale y conversa. Claro. Sale y escucha. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Esto hay que entender. No es la represión la que soluciona los agrava. Los agrava. Pero eso no le importa al señor Noboa, le importa un pepino al señor Noboa. Y ya vamos a desarrollar el por qué le importa un pepino. Porque sabes que creo yo y estoy muy convencido que igual que los físicos buscan una teoría unificada para explicar el macrocosmos y el microcosmos, es decir, el comportamiento físico de los átomos, el comportamiento físico del universo, buscan una teoría unificada, en política hay que encontrar una teoría unificada que dé explicaciones completas a las acciones de un mandatario. Y eso, y de eso vamos a hablar. Porque claro, a él no le importa el Estado, no le importa la gente. Y por ejemplo, cuando la Corte Constitucional, que a mí me da, bueno, yo me río para no llorar, la verdad, de mi querido Feli, pero la Corte Constitucional le vuelve a decir a Noboa, señor, cálmese, que no estamos en un conflicto armado interno. Inconstitucional esa declaración. Entonces, para poder entender, porque yo en el programa de ayer también trataba de que la gente entendiera todo el comunicado de la Corte Constitucional, me daba un poco de estrés el hecho de que hablen con todos estos términos jurídicos, que sí es verdad que hay que hacerlo, pero que la gente a veces no entiende y por eso la política se ve tan lejana de la ciudadanía e incluso lo judicial y temas así. ¿Qué significa esto de que la Corte haya dicho sí, ok con tu estado de excepción, pero pana, inconstitucional la declaratoria de conflicto armado interno? Porque es inconstitucional. Porque para que haya un conflicto armado interno, tiene que haber la participación de un grupo estructurado beligerante con intencionalidad de derrocar el régimen y que utilice vías violentas, armadas, violentas, ¿no?, para derrocar el régimen. Eso es un conflicto armado interno, ¿no? Y lo único que ellos esgrimieron para declarar que estamos en guerra, causando un daño brutal al turismo ecuatoriano, ¿no?,
un daño brutal al sector turístico porque nadie va a un país en guerra. El único argumento fue exhibir un montaje miserable y mal hecho del ingreso de unos muchachos a TC Televisión. De un supuesto ingreso. Entonces, es absurdo. Es absurdo. Y a buena hora la Corte Constitucional frena ese desmadre, ya ese desmán absoluto. Pero no ha frenado otras cosas, como por ejemplo, vivimos en estado de excepción desde la época del señor innombrable Lenín Moreno. Sí. Han gobernado con estado de excepción en la mano y no han logrado nada, NADA, absolutamente nada, Alondra, ¿no? Y no puede un país vivir en estado de excepción, y es anticonstitucional. Por eso la Corte le bajó algún último estado de excepción, y espero que le bajen este también. Porque no hay razón. La protesta es un derecho constitucional de las personas. La protesta y la desobediencia civil son derechos que tenemos y que se amparan en la Constitución, y no pueden frenarme restringiendo derechos. O sea, para el cumplimiento de un derecho no puedo restringir otros. Uh-huh. Esto es un principio básico, no debo ser abogado para saber. Ojalá le bajen este tema, pero lo que se demuestra es que el señor Noboa no tiene la menor idea de lo que es gobernar un país. Exacto. Y no tiene Alondra, no porque sea tonto, no es así, porque tus intereses no son los de gobernar un país y solucionar los problemas de un país. El desarrollar un modelo de Estado, no le importa. Él tiene un solo objetivo. Y te voy a ilustrar, y a nuestro público voy a tratar de ilustrarles, con un ejemplo. Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y presidentes de gobierno en Cuenca. 26 de bienvenida. Llega el rey de España, el presidente de Portugal, que quería conocer el Ecuador seguramente, y el presidente de Andorra, que no sé qué le motivó a venir, porque la única relación que mantenemos con Andorra es la que decía Luque Lecaro. Oye, ponme mensualmente $300,000 en Andorra. Y la que dice Topi que podría haberle puesto $1.3 millones a Ángel Torres en el TCE. Andorra está metido por ahí. Pues, podría ser, cierto. Ya. Ese es el único interés que tenemos con Andorra. No lo tenemos nosotros. Y él, el único latinoamericano en esa cumbre. Pero eso a Alondra no le importa, porque si le hubiera importado, al día siguiente la canciller no estaba en la casa. Claro. Por haber incumplido el objetivo político de sentar a los mandatarios y mandatarias para tratar una agenda de soberanía, de desarrollo, de integración. Pero no, la canciller sigue ahí. Yo de presidente, si me fallaba así, la canciller se iba, pero ese instante a la casa. No, sigue allí, porque tiene el aplauso del señor Noboa. Porque eso, Alondra, que a ti te importa, que a mí me importa, que le importa a los analistas de este país, no le importa al señor Noboa. Lo único que le importa es lo que hubo alrededor de eso. Una cumbre empresarial a la que llegaron 700 empresas iberoamericanas. Y allí sí llegó a tiempo para inaugurar la cumbre. Llegó a tiempo, se mandó un discurso importantísimo, y quién sabe qué negocios habrá amarrado para la década futura. Y que incluso dejó afuera a la María Paz Yervis, porque tampoco quiere, él claro, quiere amarrar sus negocios, pero no quiere que nadie más negocios esté ahí. Él es así con María Paz Yervis, con su vicepresidenta, con sus ministras, siempre son mujeres, ¿no? Sí. Curiosamente. Siempre son mujeres. Entonces, el único interés que tiene el señor Noboa es apropiarse de todos los negocios del Estado. Punto. Exacto. A él no le importa gobernar.
y sacarse de encima a todo el que jorobe. En ese contexto, querida Londra, yo entiendo el problema del cable submarino que manejaba, cuya concesión manejaba la empresa del papá de Yantón, el CONET. Le quita la concesión para que revierta al Estado, y el Estado entregará la concesión a alguien. Le hace a él mismo. Porque tú que estás en México, es de dominio público en México, que la fortuna más grande de México y una de las mayores fortunas del mundo, la del señor Carlos Slim, fue construida sobre el negocio de las telecomunicaciones, de la energía y del petróleo. ¿No es cierto? Que son los negocios más lucrativos y más grandes, los que te llevan a billonario más rápido, que es lo que quiere el señor Noro. Claro. Él no quiere su cuadro en Carondelet, no le interesa. A él le interesa tener más dinero que su abuelo de la forma más rápida. Claro, porque nosotros, al menos yo me paso diciendo que lo único que tiene Danielito es el dinero de su papá, porque él no ha hecho nada por su vida. Él lo que quiere es tener plata él mismo y decir, ahora yo sí soy el hombre que tiene más plata para seguir haciendo y deshaciendo y creyendo que tiene poder. La aspiración no es un retrato en el salón amarillo, eso le importa un pepín. Le importa salir en la revista Forbes como uno de los billonarios del mundo, en base a los negocios que está tomando en sus manos. Por lo tanto, Alonso, la crisis famosa energética no es crisis energética. Es que él está tomando y va a tomar en su mano el negocio de la generación eléctrica en el Ecuador. Claro. Y todo lo tiene preparado, claro. Todo lo tiene preparado con su equipo empresarial. Ay, bendito. Él no tiene un equipo de gobierno, tiene un equipo empresarial, Alonso, que está yendo a tomar la generación eléctrica como su negocio. Mira, ya tomó el gas, ya tienen las esferas de gas en la península, ¿no? Ya tiene. Va a tomar control de la o estará tomando control de la importación de combustibles a través de todas las alzas de combustible y tal, ¿no? Y de la liberalización de la importación. Pero ahí se saca a la competencia. ¿Quién es la competencia? La familia del alcalde de Guayaquil. Que tiene su red de gasolineras a lo largo del Ecuador y se le quiere sacar de encima. ¡Ya! Estamos viviendo el proceso de monopolización empresarial de la energía y de las commodities básicas. Energía, petróleo, gas. Claro. Telecomunicaciones, conectividad. Claro, porque todo eso se le va a la familia de él y a la tía Novoa y todos los demás. Y el otro día, por ejemplo, tienen la desfachatez y decía Decio Machado que no tienen escrúpulos, porque es un cinismo puro, de mandar a sus asambleístas a decir que se acabaron estos contratos fraudulentos, se acabaron esta corrupción, pero claro, se acabaron para los demás. Ahora empiezan ellos a apoderarse de eso, ¿no? Claro, el gran capital y los grandes negocios de los tiburones de los negocios no tienen moral, no tienen escrúpulos, no tienen bandera, no son ni de derecha ni de izquierda, no tienen patria, no tienen nada. Lo único que tienen es un afán por el dinero. Y la mayor cantidad de dinero en este país está en el Estado. Claro. Porque además, en algunos países, estos intereses han estado mediados por la clase política. Es decir, yo no sé cómo hizo su fortuna el señor Slim, no me quiero meter con él, pero él no era el presidente de México. Él tenía tal vez, apoyaba a algunos de los presidentes, no sé, Salinas de Gortari, no sé, que le permitían ese tipo de cosas, de alguna manera, pero también le controlaba. Acá en el Ecuador descubrieron, después de Rafael Correa,
que no deben tener intermediarios políticos. Así que el señor Lasso entró él, y el señor Noboa entró él. Lo que no pudo hacer su papá. Su papá necesitaba de intermediarios políticos porque el Ecuador no quería elegirle. O la clase política no le dejaba llegar. ¿No? Dicen que le hicieron fraude con Maguas, pero la clase política no le dejaba llegar. Para ellos intermediar en todo eso. Claro. Ahora en el Ecuador no hay intermediarios. Son ellos directamente. Por lo tanto, ellos dan la orden directa. Hágase así y se hace. Con lo cual, concluiría yo, mi querida Alondra, que al señor Noboa le importa un pepino el destino de los casi 19 millones de habitantes de Ecuador. Importa un bledo. A él solo le importa lo que le importaba al rey Leopoldo en el Congo belga. Que le den dinero para tener la vida que tenía. Claro, totalmente. No le importa cortar dedos a los africanos, matar a los congoleses, arrebatarles los hijos. No le importaba nada. Y Feli, yo ayer en el programa del mediodía decía una cosa, porque cuando veía lo de los 1.500 policías, después estoy viendo cómo se mete con Topic, Abad, yo misma, etcétera. Yo me atrevía a dar un análisis un poquito más emocional y decir que Daniel Noboa no es que tenga poder y que ostente de su poder, sino que tiene miedo. Y como tiene miedo de perder, como tiene miedo también de la gente, como porque tiene miedo también de que salgan a la calle y les digan que no sirve para nada. Y tiene ciertos estos complejos también emocionales y demás. También él actúa de esa forma, con el poder también que le da el tener terror y decir no puedo mostrarlo. Entonces voy contra todo. Entonces no le importa cortar dedos, no le importa deportar, no le importa abusar, no le importa violentar. Entonces, pero también porque adentro tiene mucho temor de que no es nada, de que no tiene la plata que ha tenido el papá o el abuelo y que simplemente lo ven como una persona inservible, incluso hasta para gobernar o manejar su familia o estar con su familia, ¿no? Claro, yo creo que hay varios ajustes que habría que hacer a tu análisis. El primero, el miedo nace de un escrúpulo básico. Si yo siento que no soy el adecuado, tengo miedo. Yeah. Si yo siento que no tengo la fuerza suficiente, tengo miedo. Y eso nace de un escrúpulo, de un análisis de la realidad. El señor no tiene escrúpulo ninguno. Yeah. Ningún escrúpulo. Él no tiene miedo. Él tal vez lo único que tiene es una obsesión de ser él el más rico de su familia. Claro. Esa es la obsesión. ¿Y cobardía? Si hablamos de no miedo y cobardía. No. La cobardía es otra cosa, ¿no? La cobardía no tiene miedo. La cobardía es encubrir una acción para hacer daño a otros y mirar para otro lado, ¿cierto? Él es un cobarde al haber exigido que a ti te retiren la visa y nunca dar una explicación. Ya. Un cobarde. Actúa por terceros. Y dice que es, mira, es tanto así que en la cumbre da el siguiente discurso. Dice, yo no apoyaré, el gobierno ecuatoriano no apoyará ningún golpe de Estado, ninguna destitución que haga un funcionario inferior. O sea, ninguna destitución que haga a una autoridad electa que haga un funcionario inferior. Es decir, la funcionaria del Ministerio de Trabajo que hizo a la vicepresidenta de la República. Ya, imagínate cómo se encubre en eso. ¿No? Es cinismo puro. Cinismo, y además que se mete en puro. Todas las instituciones del Estado. Ya lo estamos viendo con el TCE y vamos al otro tema que es el CNE, porque yo he estado viendo, y yo no lo he reportado porque a veces yo digo, no, en una hora y media o en dos horas sí puedo hablar un montón y de repente no me alcanza el programa para seguir dando las noticias, pero hay una situación con los suplentes del CNE, que Diana Tamaín, el Enrique Pita, la Nájera y demás, ya tienen que salir de ahí.
Y ahora, ayer estuvieron algunos suplentes del CNE, estuvieron la policía, no los dejaron ingresar, ni a la propia consejera Elena Nájera la dejaron ingresar. ¿Qué está pasando ahí? A ver, una de las piezas clave para que la expectativa del señor Noboa se cumpla es que él continúe en la presidencia de la República del Ecuador durante 4 años más, para poder hacer todo el negocio completo y pasar a ser uno de los billonarios, B grande, billonarios del mundo, para salir al nivel de Elon Musk y de todos ellos, ¿no? Claro. Necesita 4 años en el gobierno. Entonces, ¿quién va a garantizarle aquello? El Consejo Nacional Electoral, con la señora Atamaín a la cabeza, con la cual se va de paseo a Nueva York, con la cual participa de actividades en donde le pisean y le votan, pero ahí está con ella de la mano. ¿Dónde está? Saludando cuando le condecoran a su papá. Claro, cuando exactamente, son gente muy cercana, el Consejo Nacional Electoral y él, que es el poder político y es el poder económico, juntos. Uh-huh. Entonces, los vocales del Consejo Nacional Electoral extinguieron su prórroga, porque ya se acabó su función hace tiempo, pero les prorrogaron, ¿no? Y la prórroga se acabó el día 19, el pasado día 19, hace 3 días, ¿no? 3 días, sí. 4 días. Ajá. Se extinguió su función. Es como un presidente de la República que acaba su función. Ya no es presidente, ellos ya no son vocales. ¿Qué dice la ley? Que en ausencia temporal o definitiva, los suplentes deben asumir ese cargo, uh-huh, ¿no? Llegan los suplentes con la chica Kronce, absolutamente decente, no me importa su ideología política, pero es una mujer luchadora, admirable y decente. Llega para posesionarse, es suplente, con otros suplentes más, llega para posesionarse y se encuentra con un muro policial que no le deja entrar. Es decir, acabó la alcaldía del alcalde de Pujilí y llega el nuevo alcalde o el sustituto que tiene que ocupar el cargo hasta que nombren los definitivos, ¿no? Llega y no le dejan entrar a la alcaldía. Pero eso es como una premonición de lo que puede pasar con Daniel Noboa, ¿no? Exactamente, porque ellos van a aferrarse con uñas y dientes la señora Tamaín, el señor Pita y los demás. Creo que la consejera que dejaron afuera no lo va a hacer. Ella dijo muy claramente, son 6 años, tenemos que irnos, se acabó. Bueno, tienen que aferrarse porque tienen que hacerle ganar al señor Noboa, como sea. Como sea, mira, si las elecciones se llevasen con pulcritud, con democracia, sin intervenciones de este tipo, yo te apuesto aquí, querida Lola, que Luisa González gane en primera vuelta más del 50%. Pero como no van a hacerlo así, van a hacer todos los fraudes del mundo para impedir que gane. Así de simple. Y mire, hablando de fraudes, puesto que ya no tiene. Y hablando de fraudes, que ojalá se le haga la boca chicharrón, como dicen por ahí. Pero ojalá que no suceda esto. Ya hay algunitos que están, algunitos analistas que tuvieron su momento de oro, que están ya diciendo que no, que a Luisa hay que destituirla o hay que, ¿cómo es? Inhabilitarla. En el Tribunal Contencioso Electoral por campaña anticipada. Vaya, le digo quién es. Tandazo anda diciendo que Luisa González no debería ir a la presidencia por ponerse la camiseta de Ecuador y participar en un evento de un partido de fútbol. O sea, básicamente este señor está diciendo que no, que cómo es posible que hagan eso, además cómo es que la camiseta, que no sé qué. Y ya hay algunitos que se están poniendo a también tratar de que esto suceda. Te prometo que me da pena que el doctor Tandazo diga eso. No. A mí también me da pena. Se demuestra como un inconsistente básico. Sí. Porque ha estado
años argumentando una cosa, y eso que le candidaticen a presidente, nadie se imaginó en eso. El nombre de él nunca estuvo en el, pues nunca fue barajado, y se siente furioso cuando no le toman en cuenta. Sí. ¿No? Esto es como la niña fea del baile, pero es la dueña de la casa. Entonces, llega y quiere que le saquen a bailar, los chicos no le sacan a bailar, y les vota a todos de la fiesta. Él no pudo votar a nadie, tuvo que votarse él. Claro. Y desde ahí empieza a hablar con odio, con rencor. Uh-huh. Y pierde todo su nivel intelectual. Y pierde toda su capacidad analítica. Y eso a mí me da pena, porque perdemos un buen analista y ganamos un pésimo rencoroso. Así mismo, porque yo a veces escucho, bueno, ya no lo escucho, ¿no? Pero a veces estaba y decía, este tipo tiene conocimiento, porque además de historia sabe un montón y todo lo demás, pero después llega a ser un odiador que en definitiva, para qué de seguir hablando de este tema? Voy a pasar a otro, mi Feli, diciéndole a la gente, sí, a la gente que está conectada, que pongan like, que se suscriban, que sean parte de las membresías. Feli, déjame nada más. Lo hago después para no perder el tiempo. Lo hago después para no perder el tiempo porque el Félix se le acaba la corriente en 30 minutos. Entonces tengo que seguir. Sí. Es que iba a poner la pauta, pues. Entonces, aquí está el Tupac diciendo, pon la pauta, pero que no puedo todavía. Deja. Hablemos de carrera, hablemos del Gran Padrino. 10 años. De cárcel, después de que mucha gente dijo que era mentira, que lo que hizo la Posta era mentira, que la investigación no, Guillermo Lasso diciendo que era el mejor ecuatoriano del mundo al lado de Eloy Alfaro, un poco más. O sea, cuénteme de aquello. A ver, yo creo que hay varios elementos. Primero, yo creo que la señora fiscal ha hecho mutis por el foro y no está maniobrando sobre estos procesos. Con lo cual, la fiscalía empujó el proceso, los jueces dictaron sentencia y la sentencia es una sentencia de 10 años y 600 y tantos mil dólares de indemnización. O sea, no es pequeña la indemnización. Creo que eso adolece de un problema básico. El problema básico es que al señor le encausan por asociación ilícita. Cuando se trataba de narcotráfico, cuando se trataba de tráfico de influencias, cuando se trataba de otros delitos muy graves, que por ejemplo, si le encontraban responsable de narcotráfico, hubieran significado la incautación de todos los bienes y cuentas del señor Carrera. Pero la fiscal le salvó de eso y le puso en este otro. Esto es lo primero. Lo segundo, yo no creo que haya una motivación política para censurarle, sino que al haber sacado las manos del freno, al haber soltado el freno, la cosa rodó y llegó a término. Uh-huh. Con esto discrepo con Alexis Mera. Yo no soy abogado, pero muy, muy cordialmente discrepo con Alexis. No hay una motivación política. Esto rodó porque no había el freno de la señora fiscal, que está preocupada de otras cosas. Claro. ¿Qué es lo otro? Si le sancionan a él por haber hecho una asociación para delinquir, ¿no?, para cobrar coimas, ¿por qué no le condenan también al señor Guillermo Lasso Mendoza? ¿Por influjo psíquico? Exactamente, pero si usted debe ser abogada, pues Alonso. Exactamente. Eso habría que preguntar a los invitados que tú tienes, abogados inteligentes que tienen, qué opinan ya jurídicamente de este tema. Sí. Pero debieron haberle sentenciado también a Guillermo Lasso por influjo psíquico, porque Rafael Correa fue acusado y sentenciado por eso, sin haber demostrado lo que el señor Carrera sí le demostraron. Ajá. Porque en el caso de Correa no demostraron nada. Sí. Cambiaron de arroz verde a otro tema,
pero lo que importaba era que había influjo psíquico. Claro. Eso se equivale. Esas son las tres cosas que yo creo que hay que mirar. Y yo le agrego una, porque veía un tuit de una amiga periodista, Ana Acosta, y decía, bueno, claro, Danilo Carrera es cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Danilo Carrera fue presidente del directorio del Banco de Guayaquil cuando Lasso era presidente ejecutivo del banco. Carrera sentenciado a 10 años por delincuencia organizada, y cuando la sentencia por poner el poder financiero, o sea, el Banco de Guayaquil, y el poder político, todo el Estado, durante la presidencia de Lasso, al servicio del narcotráfico. El banco donde más se ha lavado también platita, ¿cuál es? Digamos, ¿no? Lo mejor está por venir, decían algunos. Pero además dice una cosa, le agrego, Feli. Dice, a Omar, el chico acusado de robar un celular, lo sentenciaron a 9 años de prisión. ¿Cómo a estos de cuello blanco, que son ligados al narcotráfico, que hacen todo esto, que desfalcan al Estado, que son corruptos, son 10 añitos en donde probablemente tenga todos sus beneficios, se salga con la suya, no pase nada, o lo manden después a la casita porque está viejito el pobre, y a un muchacho... Está en la casita. Claro, por robarse un celular 9 años, y a uno por robarse un aguacate lo matan. Entonces no entiendo yo. Porque la justicia es solo para los de poncho, para los de botas de caucho, para los jóvenes marginales y pobres del Ecuador. Uh-huh. No para estos grandes peces gordos que están vinculados a las altas mafias y que entran a la Casa Blanca por la puerta grande. Ellos, a mí me parece emblemático que haya habido una sentencia contra él, más bien como que la corte está tratando de lavarse la cara. Claro. Una sentencia pequeña, limitada, es un hombre de más de 80 años que va a estar en su casa con todo el confort y las comodidades, ¿no? Y todo lo demás, y queda libre de todos los delitos graves, que no los digo yo, dice el informe León de Troya, ¿no? Entonces, La justicia, en lugar de lavarse la cara, queda como una justicia injusta. Claro. Injusta, totalmente. Comenzando porque el rostro de la supuesta justicia es Diana Salazar, que se chateaba con un asambleísta y le daba toda información confidencial, que se chateaba con un ex asambleísta como Ronnie Aliaga y también le daba información confidencial, y que además participó en que el correísmo no regresara ni después de Lenín Moreno con Guillermo Lasso y ahora con Noboa. O sea, teniendo en cuenta eso. Teniendo en cuenta eso. Y teniendo en cuenta, todas las cortes han sido nombradas por un consejo espurio y ha tenido presidentes que hoy están de candidatos que causan pena, que son impresentables. Uh-huh. Realmente es impresentable. ¿No? Y que han tomado sentencias que son motivos de estudio en las universidades del mundo por irritas, por absurdas, por contraderechos. Entonces, el Ecuador este rato es la colección de todo eso. ¿Le importa al presidente empujar correctivos para aquello? No. No. Eso le beneficia en su plan de empresarial de convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta. Se acabó. A costa de los enfermos renales, a costa de 7.500 millones de dólares de pérdidas por los apagones a Londres. A costa de eso, va a ser el hombre más rico del mundo. Y el ecuatoriano diciendo, sí, hay que darle tiempo, hay que votar por él, es un buen muchacho, que está haciendo algo. No. Y no hay que permitir que vuelvan los ladrones del correísmo, pero por Dios, ya déjense de boberías. Ya déjense de boberías. Oiga, y Félix se dio cuenta que el otro día nos hicimos virales y yo decía, ¿qué pasó aquí si esa entrevista fue hace tiempo? Porque una entrevista que usted me dio donde decía que la gente lo que más detestaba del gobierno de Rafael Correa es que le haya dado posibilidades a las señoras, las empleadas domésticas, a que tengan sus seguros, que tengan sus cosas, y después de repente lo unían con un comentario que hizo Pelaccini hace un montón de tiempo en la radio, y yo digo, ¿será que Felipe se habrá dado cuenta que estábamos en boca de todos? Sí. Sí, a mí a ratos ya me da como pudor, Alondra,
porque yo no he sido personaje muy público, ni siquiera en el sector público, ¿no? He tratado de tener siempre un perfil lo más decoroso posible. Y de pronto veo alguna intervención mía llegó a 160 mil reproducciones. ¿Pero qué dije? para que vea que esos temas siguen latentes, ¿no? Siguen latentes. Claro. O sea, el otro día que fui a comer, aquí hay una señora en Cotacachi que hace que tiene un lugar de secos muy rico. Qué rico. Chivo, seco de lengua, seco de cuero. Y estábamos conversando y me dice, mire, yo tengo 4 hijos. Los 3 estudiaron en el extranjero con becas. Y el cuarto ya no pudo estudiar. Porque se acabó el gobierno de Rafael Correa. Wow. Y el cuarto está dedicado a ver cómo sobrevive. Los 3 son profesionales de altísimo nivel. Y el cuarto se me quedó. Y me ayuda aquí a servir los secos. ¿No? Qué pena. Esto me lo decía una señora, y claro que me llenaba de pena. Pero esa es la experiencia real de los que no odian Ponsalón. De los que saben la diferencia. Y lo peor de todo es que quienes, hay algunos, porque esta gente es honesta, ¿no? Pero algunos de los que disfrutaron del tema de las becas eran gente que sí tenía poder adquisitivo, ¿no? Recordemos que mucha gente se aprovechó y ahora dicen que no, que el correísmo, que no sé qué, pana, tu hijo, tenía dinero para pagarle Harvard, pero lo que hiciste fue quitarle también la posibilidad a otra gente, así que no molestes. ¿A otra gente? ¿No? Sí, pues. Claro que sí. Estos son los odios de clase. Odios de clase que van a persistir aquí en este país y en nuestros países, porque en México se vivirá algo parecido, en Colombia se vive idéntica cosa, ¿no? Estos odios de clase que obnubilan, pero ¿sabes qué es lo más grave? Que obnubilan el entendimiento, que no dejan pensar. Lo más grave es que es un síndrome contagioso, porque gente que ha sido beneficiada de otras formas tiene rabia y dice, sí, la culpa es de Correa. Entonces, pero yo creo que eso tiene que acabarse. Tiene que acabarse. Las encuestas dicen que se está acabando. No es cierto lo que plantea el señor Álvaro Marchante, que trabaja para Daniel Noboa, de que hay un empate técnico. Las demás encuestas le ponen a Luis entre el 38-42% y a Daniel Noboa entre el 20-26%. Entonces, no es cierto lo que dice el señor Marchante. Eso es una encuesta forzada. ¿Y qué usted dice? ¿Que si vamos en primera vuelta, dice? Yo te digo otra vez lo que ya planteé. Si no hay intervención exógena, si no hay acciones brutales, como el caso de la muerte del señor Villavicencio en la elección pasada, el asesinato del señor Villavicencio, que endilgaron a la Revolución Ciudadana. Si no hay acciones de ese tipo o parecidas, ganamos en primera vuelta con más del 50%. Ay, bendito. Pónganlo así, porque no hay otra opción. O sea, ¿quién más? ¿Quién más? Mira tú la papeleta de las 16 candidaturas y dime, ya que Jean Topic salió, sacaron a patadas, dime cuál de ellas puede ganarle al señor Noboa, que tiene 1, 2%, 3%. Bueno, yo no me adelanto porque así mismo pasó la vez pasada, y por ejemplo, salió ese Daniel Noboa de la nada, y no se sabe lo que puede hacer María Paula Romo con Construye, esta gente es peligrosísima, tampoco no es solo el gobierno, es toda esta gente que está detrás, ¿no? Bueno, pero sabes que el gobierno está cometiendo estupideces muy graves, como por ejemplo cargarse a Construye en su contra, claro, el momento que les impide la inscripción de la lista nacional. Entonces, este rato, una de las mayores contradictoras, que le llama Calígula para arriba y Calígula para abajo, es la ambateña Anita Ana, la asambleísta Galarza. Ya ve, es que no le voy a identificar con Túpac jamás. Eso no está en mi cabeza. Son de otros Galarza.
Feli, le dice Calígula y el otro día, yo a Anita Galarza no la puedo ver ni en pintura, porque también ha hecho un montón de desastres, pero el otro día le decía, además de Calígula, le dijo, ADN no es Acción Democrática Nacional, sino apagones de día y de noche. Apagones de día y de noche, muy buena, muy buena. Pero tú sí sabes por qué el emperador Calígula se llamaba Calígula. No, ese fue el del caballo, ¿no? Que nombró emperador a su caballo. El caballo, cónsul. Uh-huh. Y una que vivía con sus hermanas, una cosa a lo Milei, así. Entonces, el emperador Tiberio, yeah. Tiberio, que era su tío abuelo, Tiberio, que además era un pedófilo consumado, él le decía Calígula desde chiquito, porque él vivió con su tío abuelo Tiberio en la isla de Capri. Y Calígula es botitas, las botas romanas, pero en pequeño. ¿Qué? Calígula es el botitas. No puedo explicar más, pero ese es el Le nombre. Le queda perfecto a Daniel perfecto. Novoa. ¿Qué? Perfecto. Ahora, el primero en llamarle Calígula fue Rafael Correa. Sí, me acuerdo en un programa donde discutió conmigo, pero se lo voy a poner aquí por si acaso nos está viendo, que decía que era Nerón, no sé qué, y yo le decía, no, Calígula es el que nombró cónsul a su caballo. Y me discutió hasta que al final dijo, bueno, sí, es verdad, tienes razón, ¿cómo me habré equivocado? Así que en ese programa también salió lo del tema de Calígula, tengo que decir. Pero Calígula quiere decir botas pequeñas. ¡Mira tú! Y ese era el apodo que tenía este señor, hijo de Germánico, que llegó a ser emperador de Roma. Don Botitas, hay que decirle entonces a este... Don Botitas. Al bestia de presidente. Déjeme antes de que se vaya, porque todavía nos quedan unos minutos, ahora sí hacer la mención. Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, ahí tienen también guayaquil.gob.es para que se entere de toda la información de la ciudad de todos. Vamos con el video y regresamos con Felipe Vega de La Cuadra, que estamos haciendo un análisis extenso de los últimos acontecimientos en la política ecuatoriana. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. Ahí estamos de nuevo con Felipe Vega de La Cuadra, que estaba viendo un video de estos tontos que hace el Botitas ahora, y mejor ni prestarle atención. Ya me voy a quedar con eso. Ya quedó. Feli, ya quedó. Lo último, es que yo no sé si nosotros hemos hablado de este tema, yo creo que no, pero ¿qué me dice de los chats que han salido de Fernando Villavicencio y toda esta investigación que ha hecho La Posta, en donde están incluidos también personajes nefastos manejando radios, pero también troll centers, en donde Capaco estaba dando plata, en donde el periodismo quedó como para extorsionar, un montón de cosas? Creo que no lo hemos hablado. No hemos hablado. Uh-huh. A ver, esto era la crónica de una muerte anunciada. Uh-huh. Lo que había en el teléfono de Villavicencio, nos imaginábamos que habrán sido cosas así. Por eso todo el encubrimiento y cosas que iban a señalar a la fiscal con el dedo. Por eso la fiscal no tocaba el tema. Y todos los que salieron a decir que no se debía abrir y explotar el contenido del teléfono de Villavicencio, era gente que está implicada en las conversaciones. Por ejemplo, el señor Zurita. Dijo que no se debía abrir eso porque iba a atentar contra el buen nombre y el recuerdo de un muerto, ¿no?
Y no, lo que había era acusaciones directas a él, de trafacías, piquiñuelas, corrupciones, compras. Claro, de periodistas. Cuestiones canallescas. Lo que sí ha hecho el contenido de ese teléfono es asquearnos. Asquearnos. Por ejemplo, que este señor Najas haya fabricado videos pornográficos para acusarle a la presidenta de la Asamblea de eso. O que haya acosado de tal manera a esta influencer de apellido Quique Andrade o algo así, ¿no? Uh-huh. Y le llevó al suicidio. Micael Andrade. Uh-huh. Micael Andrade. Estas son cosas que nos producen náusea. Sí. Que a la sociedad ecuatoriana le produce náusea. La impudicia, porque no hay otro nombre, con la cual la señora fiscal habla de manejos del sistema judicial, como decir, ya esto lo perdimos, vamos a quedar, el caso Singe, esto vamos a quedar 2-1. Un caso que le ha costado decenas de millones al Ecuador y que fue montado solo con un afán de atacar políticamente a Rafael Correa. Entonces, toda la revelación de estas cosas a nosotros no nos causa sorpresa, Alondra. A mí no me sorprende, pero me causa náusea. Es como empezar a mirar una colección de fotos de asesinatos y de crímenes terribles. Uh-huh. Eso yo no lo soporto, habiendo estudiado psicología criminal y todo eso, pero no lo soporto, no me da el alma para eso. Y no me da el alma para leer todo lo que está en esos chats. ¿Cómo armaron la cosa miserable contra el defensor del pueblo? ¿Cómo han atacado, han comprado, han vendido, han preparado celadas? Y convertida la una en Santa Diana y el otro en el epítome de la dignidad ecuatoriana, al punto que un concejal absolutamente despistado de Quito pretendía poner una calle de Quito con su nombre. Exacto. ¿No? O sea, ¿sabes qué? Pongamos otra que se llame Gordo Lucho y pongamos otra que se llame Fito. Claro, Leandro Norero, que además han tenido contratos con el Estado. Desde 2020 se aumentaron los contratos con el Estado de estos narcotraficantes, imagínense. Ahora, esto ratifica la veracidad de los chats que la señora Salazar tenía con Ronnie Aliaga. Mm. Esto ratifica la veracidad de lo que se ha sacado del teléfono del expresidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, vivimos ahora en una especie de chats gate, de wiki chats, ¿no? Que nos hablan de un país verdadero, perdón, de una práctica de la política corrupta verdadera, ¿no? Y de una falsedad que se construye alrededor de estas personalidades. No podemos vivir en el Ecuador así. No podemos. Uh-huh. Así es. Hay que llegar a la administración pública para poder sancionar. Por ejemplo, el señor Najas tiene que ser sancionado. Uh-huh. Ya Viviana Veloz le puso una denuncia, ¿no? ¿Y quién le va a juzgar? ¿Qué fiscal le va a procesar? Es verdad. ¿Qué juez le va a sentenciar? Acá hay que llegar a un momento en donde ese 20% de ecuatorianos que la última encuesta de Iván Sierra dicen que confían en el Poder Judicial, el 20% de ecuatorianos, es decir, el 80% no confiamos en el Poder Judicial. Uh-huh. Que se revierta, que volvamos a tener confianza en un Poder Judicial autónomo, soberano, justo, que tome decisiones justas, ceñidas a derecho. Eso hay que revertir para que pueda juzgarse y sancionarse lo que debe saber. Así es. Este es un horizonte para el país. Un horizonte que solo lo va a poder hacer Alondra quienes
tienen una visión de gobierno y de Estado, no el que quiere entrar a hacer negocio. Así es. Así mismo es, y sin embargo estamos en un país en donde, claro, no hay justicia. ¿Quién va a hacer justicia por nosotros si al final la cara del rostro de la justicia es también una señora corrupta que está en todos los chats y que, bueno, ha tenido un embarazo bastante prolongado, ¿no? Para la ciencia, para estudio. Entonces, no sabremos qué nos va a suceder. Y cuando tenemos a un Calígula, a un Botitas, a una persona que como cobarde, pero es también un tipo que, como usted decía al inicio, quiere acumular todo poder. Entonces, mi Feli, nada, creo que abordamos todos los temas y me parece genial que hayamos podido conversar, aunque sea pregrabado, pero conversar para que las personas estén al tanto de todo este análisis. Yo estaba viendo también, mientras estamos grabando esto, que las manifestaciones no han comenzado todavía, estaban dispuestas para las 4 de la tarde y mientras estamos grabando esto está lloviendo en Quito. Entonces, bueno, solo para decirle a la gente que esto es pregrabado y que lo estamos grabando justo el día de las manifestaciones, pero que igual la información les llega porque les llega. Claro. Yo pensé, cuando vi la foto de 1.500 policías en el Parque del Arbolito, pensé que eran 1.500 que se sumaban a la manifestación, sí, para protestar por el abandono en el que está la policía, por los policías muertos por la delincuencia, por la falta de equipamiento, por la falta de insumos técnicos y de movilización y de armas. Claro. Pero no, han sido para todo lo contrario. Total. Bien. Qué bien, 1.500 policías a marchar contra el gobierno, hubiera sido lindo. No, que como ellos siempre en contra del pueblo, así que ¿qué se puede esperar? Mi querido Felipe, lo dejo para que disfrute estos 2 minutos de corriente que tiene, esperando que todo se restablezca más adelante. Lo noté con un poco de calor, eso sí le vi. Sí, sabes que aquí en mi casa está en una meseta más baja que Cotacachi, en donde sube el bochorno del Valle del Chota. Entonces, de pronto vamos a tener 26, 28 grados de temperatura. ¡Híjole, qué calor! Y usted todo vestidito, así de bonito, imagínese. Tengo que cumplir, pues no puedo salir en camiseta. No, eso nunca. Ya un hombre viejo como yo no puede. Bueno, yo para invitar a Londra, invitar al domingo a sanar con Felipe Vega, en arroba sanar con Felipe Vega en YouTube, vamos a tratar, hemos estado tratando las enfermedades físicas y su origen en la psique. Después tratamos las enfermedades mentales, los trastornos mentales y su origen, ¿no? Y ahora vamos a tratar el efecto del contexto de la realidad en la psique. Ya. ¿Cómo me afecta lo que está pasando? Cómo me afectan los apagones, cómo me afecta el no tener trabajo, cómo me afectan las mentiras que me dicen todo el tiempo. Como, ¿saben qué? El pueblo ecuatoriano, en diciembre se acaban los apagones, o sea, ya mismo. Claro, porque estamos trabajando o está esperando que llueva. Y esperemos que sí lo cumpla, ¿no? Esperamos, yo también ya no aguanto más los apagones. Pero la gente va a decir, bien, hizo, muy bien, ¿no? Ay, no. Muy bien, solucionó. Ay, y va a llegar 26 o 28 generadores chatarras, que no van a generar nada, y como ya va a haber agua en el sistema, van a dejar esos 1.700 millones de dólares que han gastado en eso, seguramente alguna empresa del mismo, botados en alguna. Esto después será el escándalo de la chatarra eléctrica, como fue la chatarra hospitalaria y otros grandes escándalos. Claro. Pero bueno. ¿El domingo a qué hora? A la hora que nos permite el apagón. Estamos a las 5, a las 5 y media o a las 6 de la tarde, una de las 3. Porque anuncian el domingo. Ah, bueno, ¿no? Claro. Claro, el domingo dicen, esta semana vamos a hacer esto. Y ¡pam! Nos agarra.
¿no? Claro. No, bueno, entonces, a ver, sanar con Felipe Vega para que usted siga aprendiendo con Feli. Yo también le anuncio que el domingo va el estreno de otro capítulo de La Embajada. Hablaremos con René Ramírez. ¡Ay, qué bien! Sí, René Ramírez. Tu programa. Sí, estuvo acá con nosotros. No te, ¿sí? No te comenté. No te comenté del programa anterior. No. Me encantó. Me encantaron los dos chicos analizando México y Argentina. Ajá. Y Ecuador, Cuba, tú, analizando todos los problemas de gobernabilidad. Me encantó, además, un formato súper ligero, interesante, profundo, con voces absolutamente frescas. Y ahora con René Ramírez, qué chévere. Sí, este programa lo grabamos hace rato y no lo hemos podido poner, pero bueno, con René se va a reír porque René es una enciclopedia ambulante, entonces empieza a hablar y yo, espera, aguanta un momentito porque hay mucha información. Y también está Marco Teruggi, que es argentino, que es muy bueno, que ya lo hemos tenido también en otras ocasiones, y vamos a hablar de muchas cosas. Justito se le fue la corriente. Ya se fue, ¿verdad? Ya, Guillo. Justito, son las 4 de la tarde. 4 de la tarde y él me dijo, tengo hasta las 4 de la tarde. Pero se despidió, mi querido Feli. Se despidió Felipe Vega de La Cuadra. Llegó a despedirse y a decirles también que el domingo vean su programa, vean su canal de YouTube, Sanar con Felipe Vega. Y después a las 8 de la noche tendremos otra embajada donde hablaremos con René Ramírez y Marco Teruggi sobre mucho, sobre la política, el neoliberalismo y mucho más. Son programas que usted debe ver para seguir analizando, para que después no le metan cuento y usted se lo coma. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy, que nos dieron el like, que aportaron en el superchat. ¿Qué pasó, mi vidita? ¿Ah? El Guillo no lo pone. Yo le estoy regañando, si hasta lo escribí ahí, el Guillo no lo pone. Gracias a todos. ¡Deja de interrumpirme! Gracias a todas las personas que donaron en el superchat, que aportaron en las membresías, que se unieron, que se suscribieron. Esta humilde servidora es Alondra Santiago. Ahí está. Únanse a nuestro canal de WhatsApp. ¿Ya? Únanse a nuestro canal de WhatsApp. Yo no lo digo porque cuando hago así, alzo la mirada, ya no está. Entonces, culpa del Guillo que no lo pone. Únanse a nuestro canal de WhatsApp para que se entere de todas las noticias. El domingo a las 8 de la noche tenemos una embajada. El lunes con Jacobo García en MMB en la mañana. Al mediodía conmigo. En la noche también conmigo. En fin, usted no se va a aburrir con Ingo.es. Y además, tampoco exageres, Guillo. Muchas gracias. Y además, el día sábado, mañana a las 9 de la mañana, también tenemos Azul Sostenible para hablar de pesca y sostenibilidad. En pantalla están los paquetes de membresías, de memberships, para que usted se una también a Ingobernables. Cuando le digo una, es únase, es porque dice unirse. ¡Pup! Solo tiene que poner unirse y elegir una membresía. Gracias a todos por conectarse. Esta blusa, la verdad, que me han sacado por acá, hasta me puso roja porque se me pone el collar. En fin, así terminamos este en vivo. Mira esto, a ver, ahí fue, terminamos este en vivo diciéndole que Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Gracias a todos por el cariño y amor que nos dan. Nos vemos entonces mañana sábado 9 de la mañana, domingo 8 de la noche y lunes a las 8 y media de la mañana. Chao. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.